Buenas a todos de nuevo, chicos. Aquí estamos para presentaros la Early Access 5.0 de la Assetto Corsa Competizione. En primer lugar, pues os voy a presentar un poquito cómo está el coche, cómo son los modelados. Ya lo estáis viendo, es impresionante. Así, dicho rápido y sencillo, es impresionante. Fijaros que es todo detallitos. El pedal es alucinado con la presión que le ejerces, la presión que va pisándole el freno, el embrague y todo eso. Es todo detallitos. La verdad es que en el apartado gráfico es espectacular. Más adelante os hablaré un poquito también de mis impresiones sobre las físicas y demás, que no tiene desperdicio, pero por ahora os voy a enseñar un poco cómo es el coche. Está todo al mínimo detalle. Al mínimo detalle, es impresionante. Mirad estas texturas. Como podéis ver, es todo al mínimo detalle. El traje, mirad los guantes. Es alucinante. Es alucinante. La textura del volante. Todo, el traje, todo, todo. Lo que es el acabado gráfico es espectacular. El trabajo con un Unreal Engine 4 a nivel gráfico, con el fotorrealismo que llega a alcanzar incluso algunas veces en algunos juegos, es de verdad es espectacular. Es que no me sale otra palabra, es espectacular. Ahí tenéis los detalles de los cristales, la suciedad acumulada, los plásticos que cubren las barras de protección. Ahí lo tenéis como están como arañados, desgastados incluso. La verdad es que el trabajo gráfico es impecable en este título. Y voy a dar una vuelta en Zolder para que veáis también cómo es el circuito. Y luego os comento mis impresiones sobre cómo va avanzando la Early Access. Thank you.
Bueno, pues os voy a poner una pequeña carrerita, así unas imágenes de fondo para ir comentándoos de momento lo que a mí me está pareciendo esta Early Access, que todo el mundo parece que está dándole palos y palos y palos a Kunos por la Early Access. Y en mi opinión, la verdad es que todavía tenemos que tener en cuenta que es una Early Access, o sea, es un producto que está en fase de desarrollo y no es un producto terminado, ¿vale? Partiendo de esa base, debemos de decir también que por ahora están ralentizando un poquito ese buen hacer que llevaban en un principio con su cumplir la hoja de ruta y demás, ¿vale? Parece ser que últimamente, sobre todo en esta última Early Access, se están centrándose un poquito más en escuchar a la comunidad y arreglar un poco más los bugs que está teniendo. Yo creo que también debido a los palos que se están llevando por todos los sitios. Entonces, esta vez no han cumplido con la hoja de ruta y bueno, veremos a ver si eso les retrasa un poquito en el desarrollo o no, pero bueno. El aspecto gráfico, ya os lo he comentado hace un momento, que es espectacular. O sea, eso es innegable, es un trabajazo. En cuanto a físicas, para mi gusto, para mi forma de entenderlo, también están haciendo un trabajo excelente. Se nota que ha habido ahí unos cuantos tiempos de desarrollo, de depuración y de desarrollar un motor de físicas y unos comportamientos, a mi modo de ver, lo más semejante a la realidad. Ojo, por supuesto, yo no soy ningún entendido, yo no he pilotado nunca, por desgracia, un cochazo de estos. Pero bueno, sí, se nota, es un trabajo y bastante grande en lo que es el cuidar el aspecto físico de los coches, ¿no? El comportamiento en pista. La verdad es que he estado leyendo un poquito por encima la cantidad de variables y la cantidad de algoritmos matemáticos para intentar simular lo más parecido posible a la realidad. Es un trabajazo hablando mal de la hostia. Pero claro, luego, ¿qué pasa? Que yo lo miro desde el punto de vista de, digamos, el usuario medio, vamos a llamarlo así. Yo, por ejemplo, ya os he comentado en alguna ocasión, yo no tengo un equipazo de ordenador, tengo un ordenador de gama media alta. Y sobre todo en esto de la realidad virtual, que por ahora es a mí lo que me interesa, el rendimiento, la verdad es que le se nota muchísimo, ¿vale? En la carrera que os estoy poniendo de fondo, he tenido que bajar a 6 coches, bajarle muchísimo los aspectos gráficos y demás para poder ganar algo de fluidez, porque al final me puse la primera carrera con un, no sé cuántos eran, de 18 vehículos. Y era imposible correr, no llegaba ni a la mitad de frames, o sea, se notaba que no era fluido, no podía correr. Aparte de ya, no solo los mareos, porque yo ya, digamos, ya llevo mi rodaje con esta de las Oculus y demás, pero sí que es verdad que no podías llegar a pilotar porque no te daba los frames suficientes como para poder calcular las distancias, las velocidades y etcétera. Entonces, claro, esto hablando contra la IA del juego. Claro, luego suponte que estamos en una carrera online que aún necesitaría un poquito más de recursos al enviar esos paquetes por la red. Y yo la verdad es que lo veo de momento inviable. Por supuesto, vamos a partir una lanza a su favor porque, como ya os he dicho, es una Early Access y yo quiero ser paciente. Yo quiero ser paciente antes de empezar a dar palos porque eso es un producto que no está terminado, es un producto en fase de desarrollo en el que, claro, se están enfrentando a un montón de problemas y demás que están intentando solventar sobre la marcha. Con lo cual,
Voy a romper una lanza a su favor, porque el trabajazo que lleva este título es brutal, es impresionante y claro, sería una pena que luego pues quedaría todo en agua de borrajas, como se dice en mi tierra. Así que bueno, yo de momento voy a ser optimista porque creo que lo van a conseguir y nos van a brindar un simulador, como ya os he dicho unas cuantas veces hoy, espectacular. Así que nada, espero que el tiempo me dé la razón y podamos disfrutar de un simulador de los pies a la cabeza. Y si no, pues sería una lástima que esto caiga en el olvido. Así que bueno, esperemos que todo salga bien y en breve saldremos de dudas. Mientras tanto, nos vemos en próximos vídeos y aprovecho también para daros un caluroso saludo y nos vemos. Hasta luego.